Hola, Paula. Hola, ¿qué tal? Cuéntame sobre la organización a la que perteneces, Wingu. Wingu, sí. Bueno, Wingu, como creo que está bueno aclararlo, significa nube en suajili, que es un dialecto africano, uh-huh. Y nube hace alusión a toda la tecnología que utilizamos, que es cloud computing, es decir, es internet, es tecnología en la nube. Uh-huh. En Wingu lo que hacemos es trabajar para la sociedad civil. Nuestra misión es achicar la brecha tecnológica, fortalecer, profesionalizar a las ONGs. Y esto lo hacemos a través de, básicamente, tres grandes líneas, podríamos decir. Por un lado, hacemos todo lo que son desarrollos, implementaciones de tecnología, siempre basada en la nube, para ONGs. Las hacemos al costo, para que de esta manera, bueno, muchas ONGs que no podrían tener una buena página web o un sistema de CRM puedan hacerlo. Por otro lado, damos capacitaciones gratuitas para ONGs. Habrás escuchado hablar de los webinarios que damos. Es una satisfacción que nos llena de orgullo y de ganas de seguir, porque crece la demanda, crece la audiencia. Entonces, bueno, esas son las capacitaciones gratuitas, siempre en materia de tecnología también, y con el objetivo de seguir como profesionalizando a las organizaciones. Y por otra parte es Open Data, es decir, iniciativas de aplicaciones de open source y de apertura de datos. Por un lado tenemos una de las formas de hacerlo, la más para mí intensa o relevante, es el Hackathon Desarrollando América Latina, que como sabes se desarrolla en América Latina al mismo tiempo, y una de las cuestiones creo que más fuerte que tenemos nosotros y que realmente le sacamos el jugo es que, siendo una ONG que trabaja con, no sé, tenemos una base de contacto de 10.000 ONGs, hemos capacitado en los últimos 4 años a 4.000 organizaciones más o menos. Entonces, no me estás hablando solamente de Argentina, obviamente, sino de toda América Latina. Sí, de toda América Latina. Uh-huh. Te confieso que, por supuesto, la mayoría es de Argentina por la cuestión de proximidad. Nos han conocido primero en Buenos Aires y Argentina, pero a distancia y con las capacitaciones online hemos llegado al resto de la región, donde también hay necesidad, y bueno, y lo ponemos ahí a disposición. Entonces, bueno, aprovechamos el Hackathon Desarrollando América Latina para fomentar el uso de aplicaciones con un fin social de utilización de aperturas de datos en la sociedad civil, ya que son muchas las ONGs las que hacen estas investigaciones de base, ¿verdad? Uh-huh. Acerca de la educación, salud, violencia, derechos humanos, bueno, sin fin. Entonces, a través del Hackathon Desarrollando América Latina, lo que buscamos es fomentar el uso y la creación de aplicaciones Open Data para un fin social. Y otras cuestiones es, bueno, es desarrollo de iniciativas y proyectos. En este caso, como te había contado hace un rato, estamos por comenzar un proyecto hermoso que, bueno, ya fue aprobado y ya es público, que junto con el apoyo de Avina y Avina América, CEO Midier, Wingu, junto con ASIG, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, vamos a desarrollar una plataforma a la cual lo vamos a nutrir con datos de obras públicas que estén sucediendo en las villas, es decir, asentamientos informales de Buenos Aires. Con esta información que vamos a volcar, vamos a invitar a los vecinos a capacitarlos primero y a invitarlos a ir monitoreando esas obras, es decir, revisando esos mapas y viendo si esas obras están sucediendo, acompañándolas, si no lo están, por ahí levantar la mano, mandar mensajes de texto, o informar por internet, cargando en un formulario y reportar que estén sucediendo estas obras o no. Es decir, que va a ser un monitoreo desde la misma ciudadanía, de las villas miserias, y esto es básicamente un empoderamiento digital, ¿no? Para eso vamos a generar capacitaciones y, bueno, por esto estamos haciendo este proyecto con una organización que es muy fuerte en ese sector, que creo que es algo que lo hemos hablado en estas jornadas de la conferencia de datos y Abre Latam, de la importancia de incorporar en todos los desarrollos al usuario final, al experto en la temática, y no solo mandarse, no hacer un desarrollo, una idea brillante, una gran aplicación, si uno no involucra a la sociedad, al usuario o al actor de esa necesidad, es muy probable que tu aplicación después esté como hueca en alguna parte y caiga, ¿no? Así que tenemos mucha alegría y mucha fe de este proyecto, que sabemos que va a salir muy bien y ojalá. Sabemos que va a suceder, que van a tomar la API, que la vamos a hacer y que, bueno, que lo repliquen y que sea escalable. Sí, dime, así con proyectos tan, de alguna manera, ambiciosos. Totalmente. ¿Con qué equipo, con qué recursos humanos cuentan? Bueno,
Wingo ha desarrollado más de 100 plataformas ya para el sector social. Nosotros tenemos un equipo de desarrolladores. Eso por un lado, somos fuertes, es nuestra fortaleza, digamos, el aspecto de desarrollo. Y por otro lado, fue clave la alianza con una ONG que tiene años de trabajo en esa población a la que vamos, a la que nos enfocamos con este desarrollo. Años de trabajo, de penetración, de relación muy estrecha. Así que este proyecto sin ellos no sería. Así que acá somos dos grandes patas, ¿no? El aspecto sociológico y el aspecto tecnológico están cubiertos. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Gracias a vos por acercarte y por seguir spreading the voice, ¿no? Como se dice, desparramando la voz y contagiando, invitando a la gente a sumarse a las iniciativas de Open Data. ¿Qué ocurrencia? Estamos en lo mismo. Vamos. Gracias.